Çevireyim başımı ters. Bakayım. Dice que va a voltear la tortilla. Se queda pegado en el techo. Yo murda yoca, viste. Se acabaron los huevos, así que con cuidado. El turco está preparando eso para Tuan y para él. Y yo voy a preparar carne molida con huevito. Como se parece a la salchicha guachala. Así que es lo que me ha provocado el día de hoy. Vamos a comer. Yo voy a guardar todas estas cosas que ya no vamos a usar. Quesito, el chorizo. Voy a ver desayuno con mejoramiento de rancho. Porque estamos sábado. Bueno, él ya terminó, ahora voy yo. Y voy a sacar una sartén para mí, a ver. Con esta. Aquí. Amigos, ya vamos a desayunar. El día de hoy tenemos mejoramiento de rancho. Tenemos de todo un poquito. Así que buen provecho para todos ustedes, amigos. Buen provecho, amigos. ¿Qué es, Witt? ¿Qué haces? Bozulmuş bu, anlamıyorum. Lucy. Que no responde, Lucy. Lucy. Ese perrito hacía malabar, estoy... Y ahora no camina. Ven, Lala, ven. Ahí lo va a arreglar, dice. O puchicuer. Lucy. Öpücük ver. Lucy. Yürü. Y se fue para abajo, Lucy. Lucy. Amoda kalk. Amuda kalk. Sí funciona, muy tío, ¿sabes? A Lara le ha gustado, mira, Lara me hace. Sadece beni anlıyor. Lara no programlı. Desde que ese muñeco perrito se lo regalaron a Tuana, nunca le ha podido hacer caso al perro. Lucy. Lucy. Yürü. Ahora tú, Ana, ahora tú, Ana. Lucy, elini ver. Lucy, Lucy, amuda kalk. O sea, aquí, ¿oíste? Está mal logrado, que no funciona. ¿Cómo no va a funcionar? ¡Chichicula, madre, es que! No lo habíamos usado nunca. Lucy. Lucy. Otur. Otur. Lucy. Otur. Lucy. Yat.
주방에서 언더들 나눠요. 루시! 얏! 루시! 어쩔! 루시! 어쩔! Ya no le hace caso a Lucy. ¡Lucy! Y mira Lara, ella todavía le quiere hablar al Lucy. Perro. ¡Lucy! ¡Ya pasa, Lucy! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Otor! ¡Lucy! ¡Ya! ¡Ay, le da besito! ¡Yemekia! Dale besito a Lala, dale besito al perrito. ¡Lucy! 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 ¡Ay, Lucy, Lucy! Hola amigos, ¿cómo están? Estoy por aquí reapareciendo y estamos en la calle. Hemos venido a pasear, a tomar aire, porque hemos estado todo el día en la casa ocupados. Yo tuve que armar de nuevo la cuna de Lara, porque no puedo dormir cómodamente con el miedo de que se me vaya a caer de la cama y tampoco no, o sea, por comodidad la he puesto en su cuna y para que también ella tenga su espacio. Así que me puse a armar, limpiar un poco, tuve que sacar las cosas que había puesto en ese espacio, mover el mueble. Entonces nos hemos venido a un centro comercial porque para salir y despejar un poquito la mente. Aquí, amigos, estamos ya abajo en el estacionamiento. Vamos a subir, estamos cerca a casa en un centro comercial que es bonito y es al aire, así como un poquito al aire abierto, al aire libre. Vamos a cenar aquí, tomaremos cafecito. Voy a cambiarle un regalo que le compré a mi suegra cuando me fui a Bursa. Le dejé un detallito porque me iba a ayudar y no le ha quedado lo que le compré, así que entonces lo voy a cambiar. Me lo ha dado para cambiarlo, voy a cambiar eso. Y yo tengo un vestido también que compré que me queda muy grande, muy largo, y lo voy a también a cambiar, pero no tengo la boleta. Vamos a ver si me lo llegan a cambiar. Estamos aquí toda la banda, miren. Está tu Ana, saluda, madre, saluda. Ahí está el turco. Estamos todos aquí. Entonces vamos a ir a cenar de una vez para así ganar un poquito de tiempo. Amigo, voy a cenar. Esto es lo que me he pedido el día de hoy. Han abierto un nuevo restaurante, miren, y tiene muchos diferentes tipos de menú. Adentro está lleno, pero nosotros vamos a pedir también una pizza, que tu Ana y mi esposo quieren pizza. Pero yo me pedí eso para probar. Son piernitas de pollo y trae ensaladita y un arroz con orégano y champiñones. También trae dos pancitos y ya vamos a comer con Lara. Mire, yo le he puesto esto a Lara para que no se vaya a ensuciar la ropa. Ahora ya también el turco se fue a traer la pizza, ya por allá se ha ido. Ay, mire, ya se sacó Lala. Ya se sacó. Lo voy a tener que volver a poner. Así que amigos, si ustedes van a comer, buen provecho. Yo voy a empezar dándole de comer a Lara porque ella ya no espera. Así que buen provecho para todos ustedes. Amigos, ya les llegó la pizza que va a comer el turco y tu Ana. Y nos han llegado junto con las pizzas, Coca-Cola. Así que buen provecho para todos ustedes, amigos, si también van a cenar. Chao. Buen provecho, amigos. Amigos, quise cambiar la ropa que le compramos a mi suegra, pero no se puede porque ya la tienda cerraba. Faltaba 5 minutos para cerrar y ya no logré alcanzar. Entonces lo que voy a hacer es volver en la semana, tal vez. O cerca de mi casa hay un Waikiki, o de estas tiendas que son así por... Como que es tienda, pues ya que hay en todos lados. Pero quería aprovechar hoy que ya estaba aquí, pero no me dio el tiempo. Así que ya lo voy a hacer en esta semana. Ya no creo que voy a encontrar el mismo modelo. Lo que voy a encontrar va a ser otros. Pero ya se lo voy a dar
Le compraré otra cosa. Mi suegra me dijo, si no es lo mismo, me puedes comprar otra cosa. Un polito, puede ser un shortcito, lo que sea, porque le regalé ropa, pero le queda muy grande, dice la talla. Entonces ya no he visto el modelo hoy día, y por ahí a las carreras tampoco. Así que ya no voy a hacer eso. Ahorita estoy viniéndome al último piso donde está la sección de juegos, porque el turco está por aquí con Tuana. Miren, les vamos a buscar. Está con Tuana. A Tuana le compré también un pantaloncito porque no pensábamos traer hoy día a jugar. Pero le compré también un pantaloncito. Creo que está ahí, por ahí está ella. O está esperando. Ahí está el turco, mire. Ay, yo sigo señalando. Por ahí está el turco. Como que Tuana quiere saltar en estos juegos. Y ya cerraron todas las tiendas, ya es tarde. Son 10 de la noche, 10 y media de la noche. Que no pude cambiar nada, amigos. Miren. Ahí está esperando Tuana. Tuana. Y Lala se quedó dormidita. Lala. Tuana. Ahí se va Tuana, amigos. Le están alistando para que se ponga a saltar. La van a mandar a volar. Ya no se ha querido quedar con las ganas de jugar hoy día. Bueno, se ha portado bien y ha hecho las tareas, así que se merece. Amigos, me olvidé de grabarles que estamos tomándonos un cafecito. Yo me estoy tomando un frappuccino que tiene calabaza y caramelo. Es el que está allá, que se llama Pumpkin Spice. Ya sé que lo tengo que... Se lo he compartido y le gusta. Ya estamos cansados, ya es tarde. Ya por aquí son las 11 de la noche. Ya cerraron todas las tiendas. Solamente pudimos comer y hemos dado una vueltita y nos metimos al Starbucks. Pero de aquí ya nos vamos para la casa porque tenemos un en vivo hoy día a las 12, 12 y media de la noche. Entonces, como Lara ya está dormidita, Tuana también tiene sueño, vamos a poder conversar tranquilamente en este en vivo. Así que ya nos vamos a ver cuando llegue a la casa, amigos, o no sé, si ya no sigo el video fue porque pues ya me fui a alistar todo para hacer el en vivo del día de hoy. Amigos, ya nos vamos a casa y estamos buscando el carro y nos vamos a ir porque tenemos un en vivo, como les estuve diciendo, vamos a tener un en vivo esta noche, como todos los sábados. Ya no hay ni un gato en este estacionamiento, ya todo el mundo se largó, pero nosotros quisimos tomarnos un cafecito, que esa fue la idea. En realidad venimos a tomar un cafecito afuera, despejar la mente para no estar metidos en casa. Mañana sí vamos a estar en casa porque ya es domingo, se duerme temprano para empezar una semana recargados. Hemos cenado rico, estado rico, hemos comido bien. Lara sigue dormida, así que creo que va a estar en el en vivo de hoy porque ya descansó, entonces se levanta o a lo mejor sigue de largo, vamos a ver. ¿Qué más? Tuana también ya está cansadita de haber estado jugando, caminando. Así que yo me voy a despedir del video del día de hoy, amigos. Así ha estado nuestro día este día. Ha sido cortito. Pues hemos estado en casa limpiando, como siempre. Pero ahora quisimos salir. Y bueno, ahora nos vamos para la casa. Tengo que acomodar un poco de cosas, así, como pijamitas y tal. Y ya pongo a dormir a mis hijas. Y tenemos un en vivo. Si ustedes quieren estar en los en vivos, solamente tienen que suscribirse o seguirme en mis redes sociales. Activen su campanita para que les avise cada vez que hagamos el en vivo y no se lo pierdan o no lleguen tarde por si quieren participar en el en vivo, o ya luego pueden ver la repetición si se lo perdieron, ¿no? Nos vamos a ver mañana, amigos, en otro próximo videoblog. Sigan teniendo un hermoso fin de semana. Nos vemos pronto o en otro próximo video. ¡Yurushurus!
Gurushurus, amigos.